lo que más ha subido en un año. La leche, los huevos. Y así sucesivamente todos los productos. Todo está muy caro. Tenaz, ha sido terrible. Todos los productos lácteos han subido. La leche también lo mismo. Hace un año se conseguía, póngale usted, 4.000, 4.500 un litro. Ahorita están 5.800, casi 6.000 pesos un litro de leche. El queso también ha subido demasiado. Ese llegaba a la libra a 8.000, ya está llegando a 15.000 pesos la libra. El queso, la leche, más o menos cada tercer mes, cada segundo mes, mensualmente lo están subiendo. El yogur también, por lo de la leche. También ha tenido 4 alzas este año. El yogur, por ejemplo, este yogur se vendía a 2.000, ahorita se vendía a 2.900. ¿Yogur? Un yogur valía 2.000 pesos, ya está en 2.900. ¿Otra cervecita para el vecino? Un griego está en 5.500, 3.900, 4.000 pesos valía. El lunes me llega por el yogur pedido y la primera que dijeron, el viernes subió. O sea, el viernes 30 le subieron para empezar al año de una vez. Los huevos. Lo subió muchísimo, literal. Doble A. Producto que estaba en 3.50, ya está en 600 la unidad. Un huevo antes valía 300 pesos, ahora vale 750. El arroz se podía vender más o menos en 2.000, ahorita está en 2.600. Y hace 2 meses yo estaba comprando el paquete de arroz de 10 libras, 18.000 y pico, y están 24.000 y pico pesos. Subió también 600, 700 pesos por libra. El aceite igual, el aceite se podría vender, de este aceite que tenemos ahí que estás viendo, se podría vender en 9, 10 mil pesos, ahorita están 14, 15 mil pesos. Y el aceite también tuvo un alzar fuerte, como de 1.000 pesos, 2.000 pesos más, que ahora digamos un aceite de 500 gramos uno lo vendía por ahí que en 9 mil pesos, ahorita están 12.500, 13.500, las lentejas. Digamos, las lentejas ahorita están en 3.900, cuando la vendíamos a 2.900. O sea, es un alzar muy, muy grande que hasta la gente misma se va quejando. Un frasco de aceite valía 8.000 pesos, está en 13.000, ¿no? El café que yo vendo acá ha subido, ha tenido 4 alzas entre el año pasado y este año. Un ejemplo, este capuchino. Este capuchino estaba a 78.000 pesos y ahorita vale 99.000. La Coca-Cola el año pasado estaba entre 1.800 y 2.000 pesos. Hoy no se puede dar menos de 2.300, 2.400 pesos. La Coca-Cola de 1.500 pesos a 2.000 pesos. Lo que sí hubo una gran alza es en los productos de paquete. Por decir algo, el Chocorramo de 2.000 pesos a 2.500. El paquete de papas. Todos los sabores el año pasado a 1.800, 1.700, ahorita está en 2.000 pesos. Todo lo que es Mecato subió. Un tostaco valía 1.200, ya va en 1.700. Este subió de 1.800 a 2.200. Esta de 1.000 va a dar a 1.200 también. Casi todo ha subido así. Un ejemplo, este jugo normalmente estaba, póngale 2.000 pesos, diga se vendía 3.000. Pues digamos, los frijoles han subido también ya ártico, pues porque han subido como 2.000 pesos de lo que se tenía, digamos, llegaban a 2.900 y están vendiendo la libra a 4.000 cerrados, por lo mismo, por lo que han subido demasiado. Sí, la lenteja en este momento está en 4.800, ha subido un 50%, ¿no? La sal también, la sal usted conseguía una libra en 750, entonces a 1.500 pesos una libra nomás. El azúcar de 3.200 pesos subió a 3.500 pesos. Esto pues lo vendíamos la libra el año pasado a 20.000 la libra de cordero, pavo, ya está a 26.000 la libra. El llamado es que ya que subió el mínimo no le suban tanto a las cosas, porque digamos que si le suben a uno, pues el mínimo literalmente va a seguir como está, nunca va a alcanzar.